Muchas gracias. Este es un proyecto de acuerdo muy similar a alguno que vimos la semana pasada, a un par que vimos la semana pasada asociado a el caso de otro de otras gacetillas, digamos, o que se fueron denunciadas como tales en relación a los gobernadores del Estado de México y de Oaxaca. En este caso se trata de la denuncia en relación a propaganda gubernamental en periodo prohibido en torno a otro gobernador. Mi posición en este caso, por encontrar los mismos elementos que en aquellos, será contraria al proyecto que aquí se nos presenta y al sentido que nos presenta la Secretaría Ejecutiva, por el siguiente conjunto de razones. El objetivo que la Secretaría Ejecutiva se planteó para la investigación de estas infracciones denunciadas, así como la metodología con la cual buscó alcanzar dicho objetivo, son, en mi opinión, equivocadas. Contrario al concepto de propaganda gubernamental que retomó, el cual destaca que la relevancia de las características de los materiales difundidos, centró su análisis en la posible acreditación de un vínculo contractual y en la utilización de recursos públicos para su difusión. Ante esto, al no advertirse un vínculo comercial, se omitió cualquier análisis integral o indagatoria sobre las características de los materiales y se concluyó que la difusión de los mismos fue producto de un ejercicio periodístico. Dicho de otro modo, a pesar de que la propaganda gubernamental se definió a partir de su contenido y no de su origen, únicamente indagó respecto de lo segundo, sin establecer un análisis o investigación particular respecto de sus características internas y externas, desestimando todos los elementos indiciarios que evidenciaban un posible fraude a la ley, con independencia de la ausencia de algún vínculo contractual o económico. En este sentido, en la investigación se omitió considerar la naturaleza de los hechos denunciados, que si bien consistía en las infracciones en materia de difusión de propaganda gubernamental, derivaban de presuntos actos de simulación por parte de servidores públicos como de los medios de comunicación impresos. De lo anterior, es que se considera que la investigación debió centrarse en principio en si los materiales denunciados fueron difundidos. Dos, si estos constituían propaganda gubernamental, a partir de un análisis específico de las características de los mismos y en el contexto de su difusión. Y tres, en su caso, la responsabilidad de cada uno de los implicados en la difusión. Con este propósito, para poner en el proceso de certeza de esta autoridad respecto de si se trataba de la difusión encubierta de propaganda gubernamental, la Secretaría Ejecutiva, en mi opinión, debió acudir, como lo ha hecho en otras ocasiones, a especialistas en la materia que nos ofrecieran un dictamen de carácter pericial que considere, entre otros elementos técnicamente relevantes, las características específicas de publicaciones en relación con características habituales de los distintos medios de comunicación. No expresaré en adición todos los elementos que en este caso, como en los que vimos la semana pasada, acreditan, en mi opinión, que estamos ante la difusión de propaganda, tales como que en distintos periódicos aparezca la misma fotografía, exactamente la misma, que los párrafos, que no exista una nota, que se incluya en el recuadro un pie exactamente igual entre uno y otro medio de comunicación el mismo día. Teniendo por acreditados todos estos elementos y las características de los propios medios, en función de los elementos que tenemos aquí presentes, es que no me encuentro de acuerdo con el proyecto que se nos presenta. Debo decir que, como lo he hecho en la ocasión previa, de ser aprobado por la mayoría de mis colegas el sentido del proyecto que nos ha presentado la Secretaría, como lo he hecho además en los otros casos, habré de presentar un voto particular en este caso. Gracias, señor consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral.